A continuación, hace uso de la voz el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Muy buenos días. Almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona, comandante de la Primera Región Naval Militar. Almirante Arturo David Lendechi Sofán, comandante de la Fuerza Naval del Golfo. General de Brigada Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante de la 19 Zona Militar y representante de la 6ª Región Militar. Contralmirante José Francisco González Galindo, comandante del sector naval de Tuxpan. Capitán de navío Roberto Román Jiménez, jefe del Grupo de Comando Naval. Coronel de Infantería Juan Casillas Marroquín, representante del Mando Especial Huasteca con sede en Tempoal. Comisario Camilo Castañé Velasco, coordinador de la Policía Federal en Veracruz. Señor delegado de la Procuraduría General de la República, licenciado Daniel Agustín García Leal. Señor delegado del CISEN, Conrado Alfredo García García. Señor diputado Arturo Esquitín Ortiz. Señor presidente municipal de Tuxpan. Señoras y señores presidentes municipales. Muy estimados compañeros de trabajo, muy distinguidas y distinguidos representantes de los medios de comunicación. Quiero en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes y anunciar desde Tuxpan que el día de hoy iniciaremos un operativo especial del Grupo de Coordinación Veracruz, el operativo Tuxpan Huasteca, en el cual participamos elementos de las fuerzas federales, particularmente el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el CISEN, la Fuerza Civil, la Policía Estatal y las Policías Municipales de distintas demarcaciones del norte de Veracruz. Agradecer a los titulares de las secretarías del Gobierno Federal y al Presidente de la República su apoyo para que Veracruz viva en condiciones mejores de seguridad. Señalar que este operativo se lleva a cabo como consecuencia de un hecho evidente. Hemos tenido en los últimos días un crecimiento de la actividad delictiva en algunos municipios de esta zona y la población demanda una mayor eficiencia en la actividad de preservación de la seguridad, en la actividad de preservación de la estabilidad y sobre todo demanda una mayor eficiencia de las fuerzas de seguridad para evitar, para prevenir que se cometan delitos. Nuevamente, el Estado mexicano, en su conjunto, plenamente coordinado, los tres órdenes de gobierno, el orden federal, el orden estatal y el orden municipal, atiende este reclamo ciudadano. Y el día de hoy iniciamos este operativo que es una respuesta a este reclamo. Hace algunos días apenas iniciamos operativos similares en la zona sur, en el puerto de Veracruz, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y en la zona de Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Álamo, Papantla incluido. En estos operativos el resultado ha sido exitoso. Hemos tenido buenos resultados en lo que se refiere a la disminución de índices delictivos, particularmente de índices del fuero común. Pero en materia de seguridad, cualquier delito que se comete inquieta a la población y tienen razón en preocuparse, y tienen razón en exigirle al gobierno, al Estado mexicano, una respuesta más eficaz. Por ello, hoy damos respuesta a este reclamo. Quiero señalar con toda precisión que la instrucción que tienen tanto los elementos federales como los elementos estatales y municipales es actuar con eficiencia, con firmeza, con mano dura dentro de la ley en contra de los criminales que están lastimando esta zona. Señalar también que sería iluso suponer que en unos cuantos días
se pueda resolver el problema delictivo. Sin embargo, con la decisión que tomamos el día de hoy y con el operativo que iniciamos el día de hoy, sin duda podremos combatir con mucho más eficiencia y firmeza a la delincuencia. Hay un compromiso y lo vamos a cumplir. El compromiso de que Veracruz vivirá en tranquilidad, vivirá en estabilidad, que sus habitantes vivirán seguros. Damos la cara frente al problema. No mentimos, no amañamos cifras, no decimos que el problema no esté presente. Pero también, cuando el gobierno obtenga resultados positivos, como los estamos obteniendo en distintos lugares del estado, lo vamos a señalar, porque es importante que la población sepa que los operativos que se llevan a cabo son eficientes y tienen resultados que de alguna manera, aunque sea paulatinamente, empiezan a lograr lo que todos añoramos, lo que todos deseamos, que es restablecer la seguridad en Veracruz. Muchas, muchas gracias al Ejército Mexicano, a la Secretaría de Marina Armada de México, a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Procuraduría General de la República, al CISEN y a todos los compañeros de policías estatales y municipales que se incorporan a este operativo. Lo estaremos evaluando semanalmente en el Grupo de Coordinación Veracruz y vamos a informar puntualmente a la población de los resultados obtenidos. Hoy, quienes deben estar muy preocupados a partir del día de hoy, y lo señalo con toda firmeza, son los delincuentes. No hay complacencia, no habrá complacencia en Veracruz para la actividad delictiva. Se ha visto muy recientemente de qué manera responden los tres órdenes de gobierno a la actividad delictiva. Así lo haremos en esta zona. No más secuestros, no más asaltos, no más extorsiones. Pedimos a la ciudadanía que tenga confianza en su gobierno, que denuncie, que acuda a las instituciones, que diga lo que está pasando, que nos proporcione información, que no guarden silencio frente a los hechos, que aporten información de tal manera que conjuntamente ciudadanía y gobierno podamos acabar con este flagelo que desde hace ya muchos años afecta a Veracruz y afecta particularmente al norte de Veracruz. Pedimos a las y los presidentes municipales de la zona que colaboren en esta tarea, que participen directamente dándonos información, apoyando a sus policías, creando policías en los lugares en que las policías hayan desaparecido, de tal manera que podamos tener una fuerza mayor para enfrentar a los delincuentes. Por decisión, por valor, por ánimo, por conocimientos, no va de ninguna manera a faltar. Vamos a estar permanentemente, como lo hacemos todos los domingos y cuando es necesario, entre semana también, evaluando la actividad de estos operativos. Estoy totalmente seguro que a partir del día de hoy, Tuxpan y la Huasteca vivirán en condiciones mejores. Celebro este operativo, agradezco el apoyo de las dependencias federales y pido el apoyo de la ciudadanía para que los elementos que el día de hoy vienen aquí a arriesgar su vida combatiendo a los delincuentes tengan el reconocimiento ciudadano que siempre merecen. Termino señalando que hace unos minutos cuatro compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública que venían a este lugar a participar en el operativo sufrieron un accidente. Deseo que se restablezcan pronto. Venían a cumplir con su deber. El Hospital Naval nos ha apoyado recibiéndolos y atendiéndolos. Muchísimas gracias también por este apoyo. Espero que nuestros compañeros se restablezcan y que pronto estén prestando sus servicios al pueblo de Tuxpan y a toda la Huasteca. Muchísimas gracias y damos inicio al operativo. Invitamos a los medios de comunicación, si son tan amables en despejar el área. Yo.
A menos que me digan otra cosa. Despedimos al licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para continuar con su agenda del día de hoy. Las banderas. Ah, ya está. Sí, no se ocuparon. Sí, sí. Acabó, llegó un gobernador que tiene la decisión, que ha tomado la decisión de actuar con toda firmeza en contra de los delincuentes y que tiene el valor, que tiene los pantalones para hacerlo. ¿En qué municipio están operando, gobernador? En la Huasteca en general. Gobernador, ¿qué otros proyectos hay para Tuxpan, sobre todo en materia ahorita de... Ahorita veamos seguridad. Gracias. Perdón. Ayer hubo una situación importante, un llamado a lo que tenía que ver a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Ya respondí ayer. Una postura muy importante. Ya respondí el día de ayer. Yo no soy partidario de la demagogia. Yo soy partidario de acciones concretas. Aquí están las acciones del gobierno. Estamos atendiendo todo el estado. Hay una demanda específica en el norte, la estamos atendiendo. Y el señor que se dedique a lo que se dedica, a seguir cobrando su salario de los impuestos que pagamos, incluyendo el impuesto a la gasolina. Él vive de los impuestos, esa es la realidad, no vive de otra cosa y dice mentiras todo el tiempo. Entonces no vamos a perder el tiempo más. Anoche le respondí, porque estaba yo ya en la cama prácticamente leyendo y le respondí lo que le debía responder. Hoy lo importante es que tenemos un operativo que va a beneficiar a miles y miles de habitantes, a cientos de miles de habitantes de Veracruz, particularmente en la zona norte. Ya traíamos uno en Poza Rica que cubre hasta Álamo. Y hoy iniciamos este de Tuxpan, que cubre toda la Huasteca. ¿Pero no se ha adquirido un nuevo endeudamiento para Veracruz? No voy a hablar de estos temas, hoy vamos a hablar del tema de seguridad, que es lo que le preocupa a las personas. Gobernador, con respecto al recorte de regidurías, ¿qué nos puede decir de esa iniciativa? Otro día platicamos de eso. Tengo que ir porque tenemos la reunión. Un mensaje a la poderosa, señor gobernador. El mensaje es de respuesta del gobierno a la preocupación de los habitantes por la inseguridad, preocupación muy justificada. Las policías municipales no han podido responder a esta nueva circunstancia, es
obvio que el gobierno tiene que intervenir, y hay una muy buena coordinación en el grupo de coordinación Veracruz, Ejército, Marina, Procuraduría General de la República, Policía Federal, CISEN y todas las corporaciones estatales. Hoy mismo tendremos reunión, aquí mismo en la región naval, tendremos reunión para evaluar los avances de todos los demás operativos y para definir las acciones concretas en este. Repito, tenemos ya objetivos concretos, hemos hecho labores de inteligencia, sabemos sobre quiénes vamos, vamos a ir con todo absolutamente y esta situación se va a controlar. Muchas gracias. El resultado. ¿Cuántos alcaldes van a venir, señor Dolores? Pues no sé cuántos, pero son buenos. ¿Cuántos alcaldes van aquí? Eso también viene a beneficiar no, este... No alcaldes de la zona. En el aspecto económico aquí en la zona, ¿no? La seguridad también influye en la turismo. Claro. Este trato. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Gracias, jefe.